Bien. Se nos ha asignado un caso de varios robos que supuestamente han sido cometidos por los mismos autores. Bueno, ¿y entonces por qué se supone que sean los mismos? En varios de ellos se ha visto un auto de turismo. Además, hay coincidencia con las huellas de olor y de calzado. ¿Y dónde fueron efectuados los delitos? Pinar del Río, La Habana, Santi Espíritus y Villa Clara. Nosotros vamos a hacer el puesto de mando. ¿Por qué se saltarían matanzas? Esa pregunta tenemos que contestarla nosotros. ¿Tiene información? Sí. Aquí hay información acumulada a través de los varios robos. Gracias. ¿Dónde fue el último? Pinar del Río. En un almacén, dice, bastante descuidado. Bueno, entonces, por lo visto, están muy bien informados. No sé, es que parece que esto no quiere arrancar. No, voy a intentarlo otra vez, pero... ¿Nada? Se me va a hacer tarde para tomar el vuelo y no lo puedo perder. No, 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 pero eso es tu culpa. Si yo te lo dije, quería seguir retozando en la cama. Este no es momento de discutir, ¿eh? La culpa es mía. Ahora yo necesito resolver problemas. Bueno... Vamos a tener que buscar otro carro. ¿Y este? Este, si tú quieres, yo lo puedo entregar mañana por la mañana en la agencia. Me das los documentos y ya. De acuerdo. Más ahora, ¿cómo conseguimos el otro automóvil? Eso no es problema. Mira, ve sacando las maletas, que yo me encargo de buscar uno que por aquí pasan carritos de alquiler. Dale. Oye, dale, ven para acá. Y cobra lo que acordamos, ¿viste? Dale. Tarru y contentas. Oye, papito, no te pases, no te pases, que esto es un bingo. ¿Vas a volver pronto? Claro, Bela. La he pasado de maravilla con te. Te voy a extrañar. Y yo ya te extraño. Pensaba prorrogarle, pero tú sabes, unas situaciones familiares. Y yo te entiendo. Yo te entiendo. Necesitamos una carrerita hasta el aeropuerto. ¿Cuánto nos cobras? Lo que vale, mi chula. $20. Te doy 30. Si llega allí en menos de 30 minutos, y vuelta con ella. Déjame abrirle el maletero. Gracias. Qué horror. ¿Qué es? ¿Es un carro de guerra? Me parece un tanque. Es fantástico. Bienma, porque todo nos sigue saliendo bien a Cere. A Cere todo no va a salir bien. La Olga nunca se equivoca. Sí, sí, yo sé. Ni al escoger el turista más tonto. Lo que yo no entiendo es eso. ¿Cómo tú puedes asimilar de que ella se acueste con otros tipos? Hacer eso es trabajo. Además, eso no es jabón que se gasta. Ni tu problema. Bien por ti. Porque mi jaboncito, yo lo quiero en mi cama, hacer. Hacer mi jaboncito. Lo que tienes que darme es bala, bro.
¿Todo salió bien? Sin lío. ¿Cuándo tiene que entregarlo? Mañana por la mañana. ¿Y a qué hora llegamos a la pincha? Dentro de un rato. Nos vamos. A mí me parece que todo esto está demasiado tranquilo. No te me pongas penco ahora. ¿Y entonces qué? ¿Le metemos o qué hacemos? Arriba, vamos. Apagan los celulares y vamos. Sí, todo está bien. Te dije que no. Es mejor tener una buena amistad que una mala relación. Y si nos enemistamos, ¿eh? Tenemos que seguir trabajando juntos. Ay, yo te dije que esto era sin compromiso. Esto es para darnos el gusto. Pero yo sé cómo son las cosas. Después queremos más. Queremos más. No es mejor ser buenos amigos. Pues, oye, Patricio y yo nos encargamos de esto. Tú cierra esta cabaña y abre la otra. Dale, muévete. Se ponen al asiento de atrás y Emme que se acomode como pueda. Te pones de mal, chica. ¿Ya tú desmontaste el aire? Dale, eso es anormal. Thank you.
Ordene. Correcto. Sí, luego le informo. Susel, cita al equipo a mi oficina. ¿Y bien? Todo sin lío. Suave como la seda. ¿Vendiste bien los equipos? Claro. ¿Qué tú crees? Me voy a bañar y me voy a acostar, que tengo tremendo sueño. Ya yo le di a Emme lo suyo. Oye, ¿lo del carro? Todo bien, todo salió bien. Ya no me des más muela, viejo, que tengo sueño. Además, el Pepe se me dejó. Pero te pagó bien, ¿no? ¿Qué le pasa a este? ¿A ti qué te pasa conmigo, A mí todo hay que pagármelo bien. Todo. Qué mala leche tiene esta mujer. Y no se la corte, que te da dolor de barriga, bro. Tenemos un nuevo robo con el mismo modus operandi. ¿Y utilizaron un tour? Eso suponen en el lugar de los hechos. Hasta ahora parece que están navegando con bastante suerte. La suerte se la hace uno mismo, Lucía. Buenos días. Buenos días. Bueno. Si quieren estar más cómodos, podemos pasar a mi oficina. Vamos a necesitar entrar en las habitaciones donde se cometieron los robos. Marianela, trae las llaves, por favor. Sí, cómo no. Ella es la carpetera que estaba trabajando anoche. ¿Y el vigilante nocturno? Es aquel compañero que está allí. Él se quedó por si necesitaban hacerle alguna pregunta. Lucía, Daniel, que lo entreviste. Muy bien. Buenas. Buenas. Mire, aquí están las llaves. Son para ella las llaves. Ok, vengan conmigo. Pase por aquí. Hey, un momento, que aquí estoy empezando a hacer mi primera acción buena del día. A propósito, ¿cómo pesa esto? Tú estás fuerte, Guaira. Déjate de bobería, anda, dame la maleta. Daniel, ve a entrevistar al custodio. Muy bien, avisa. Vamos. Buenos días, yo soy el mayor Daniel. Ah, Joaquín Arango Martínez. El desgraciado que estaba anoche cuidando este lugar. A ver, Joaquín, no se predisponga por las preguntas incómodas que le pueda hacer. Voy a tratar de ser lo más justo posible, así que, bueno, usted me esclarecerá de todo. No, yo no estoy predispuesto con ustedes. Estoy bravo conmigo. Tranquilícese ahora y se cuenta con más calma allí, Venga, ahora. ¿A qué hora se fue usted anoche? Bueno, serían las 7, como siempre. ¿Vio algo anormal, fuera de lo común, algo que le llamara la atención? La verdad es que no. Yo tengo por costumbre hacer un recorrido por toda la instalación antes de irme, porque así me aseguro que todo esté en orden. ¿Y los aires estaban en su lugar? Sí, sí. Yo revisé la parte de atrás y no vi nada fuera de lo común. ¿Ningún vehículo extraño? No. No había nada. Nada ni nadie. Al parecer utilizaron una ganzúa. Y la persona que lo hizo es bastante hábil porque hay pocas muescas aquí. Entonces no tenían llaves. Va a ser difícil peritar esta cabaña. Debe haber un montón de huellas de calzado, de olor. Esperemos que haya coincidencias. Lo que sí está claro es que los ladrones sabían que estas cabañas iban a estar vacías. La marca del auto, ¿cuál era? Era un Geely negro. ¿Usted querrá decir un Geely negro? Geely. Sí, sí, un... ese mismo. ¿Y la chapa? No, desgraciadamente no la recuerdo. Mire, yo encendí, miré para adentro y que yo sepa, ahí no había nada. ¿Alguna abolladura,
un rasguño en la que usted pueda identificar el auto a diferencia de otro. No, porque me hubiera dado cuenta de eso. ¿Y no le pareció extraño que ese auto estuviera parqueado de atrás? Para nada, porque eso es costumbre de los huéspedes. A lo mejor para buscar un poco de privacidad. Cuando llegamos aquí, me pareció ver unas cámaras de seguridad. Nosotros tenemos cuatro que están instaladas en diferentes puntos de la instalación. ¿Estaban funcionando? Sí, claro. Funciona las 24 horas. Voy a necesitar unas copias. Yo sabía que me lo iban a pedir, por eso le hice una copia a esta. Es de la cámara delantera. ¿Delantera? ¿Y las otras tres? Bueno, desde donde están ubicadas yo no creo que hayan podido grabar el tour. Yo las revisé, pero si usted quiere verlas... Por supuesto, las necesito. La grabación de las cuatro cámaras durante toda la madrugada. Yo en media hora se la puedo tener lista. Correcto. Las voy a esperar. ¿Y cómo son sus relaciones con la carpetera de turno, Joaquín? Con Marianela. Marianela, sí. Bueno, hasta donde sé, son bastante buenas. ¿Usted no ha tenido, digamos, alguna complicidad con ella? Mire, si usted me está insinuando de que yo con Marianela he estado entretenido haciendo otra cosa en horario de trabajo, se equivoca. No, a ver, Joaquín, no se me ponga a la defensiva usted ahora, ¿eh? Discúlpeme. Es que yo sé cómo son las cosas. ¿Está nervioso, Joaquín? Un poco disgustado. ¿Qué se sentía el otro custodio? Mucho dolor de vientre. ¿Y usted qué hizo? Yo llamé un taxi para que lo llevara al hospital y luego le avisé a su familia. ¿Y le reportó la incidencia? Sí, cuando esperaba el taxi. Joaquín, yo necesito que cuando terminemos esta conversación, usted me dé nombre y apellido y dirección de donde vive su compañero. Sí, con mucho gusto, ¿no? ¿Usted ha tenido algún problema con alguien aquí? Yo he tenido algunos choques con el gerente, ¿no? Pero son cosas de trabajo. Háblame de él. Bueno, mire, él no es mala persona, ¿entiende? Lo que pasa es que no pensamos igual. Yo he preferido callarme por mi familia mayor. ¿Usted me está queriendo decir que usted haría cualquier cosa por su familia? Por supuesto que sí. ¿También robar por su familia? Perdón. ¿Usted me está acusando de que yo tengo algo que ver con eso? No, para nada. Yo solamente le estoy preguntando. Recuerde que al inicio de conversación le dije que había preguntas un poco incómodas, ¿no? Pero no se preocupe. Que eso es todo. Pues mire, que mi respuesta es no. O yo. Muchas gracias, Joaquín. Mucho gusto. Voy a necesitar un listado de todos sus trabajadores y cómo localizarlos. Eso incluye custodios, personal de mantenimiento y todo aquel que tenga acceso a las habitaciones. También una opinión de cada uno de ellos. Usted es la carpetera que estaba en el turno de anoche. Sí. ¿Cómo se llama? Marianela. Marianela. Bueno, Marianela, yo necesito hacerle alguna pregunta. Bueno, adelante. A ver, ¿cómo es posible que Joaquín no se percatara de la entrada de un auto en esta instalación? Bueno, yo he estado pensando en eso y la única explicación que se me ocurre es que los ladrones lo vieron entrar aquí y aprovecharon ese momento para meterse. ¿Y es normal que él entre y salga de la carpeta estando de turno? Claro que sí. Eso es lo que está establecido para los turnos de la noche. Además, él estaba solo. ¿Y por qué? Bueno, porque el otro custodio se sintió muy mal y él tuvo que quedarse solo. Mire, esta instalación está diseñada para dos custodios y no es por gusto. ¿Y qué ha sabido entonces usted del otro custodio? No, lo único que supe fue que lo llevaron al hospital. Pero no he tenido otra noticia de él. Muy bien.
Marianela, ¿la empresa que les da mantenimiento siempre envía al mismo personal? Sí, sí, siempre son los mismos. Bueno, de acuerdo con el trabajo que haya que hacer. Entonces, ¿por qué esas tres cabañas están fuera de servicio? Porque hubo una tupición que comprendía solo esas tres instalaciones. Ya. ¿Y hace mucho de esta situación? No, hace solo 4 días. Se supone que mañana vengan y la arreglen. O sea que existe la posibilidad de que habían varias personas entonces que conocían que esas cabañas estarían vacías. Sí, sí, sí. Desde los empleados hasta los compañeros de la empresa de mantenimiento. Y los huéspedes, ¿no? Sí, claro. Incluso tienen una tarjeta que está indicando el estado de las cabañas. ¿Usted pudiera darme un listado de todos los huéspedes que estuvieron alejados a partir de los últimos 10 días con todas sus generales? Sí, claro. Incluyo los acompañantes cubanos. Sí, porque es poco probable que un extranjero venga a Cuba a robarse unos aires acondicionados y unos televisores, ¿verdad? Claro. ¿Algo de las cámaras de seguridad? Sí, y es bien curioso porque amplié las imágenes del Gili y es un tour. ¿Y? No hay ningún tour con esa matrícula. ¿Y algún otro vehículo? Tampoco. ¿Una matrícula falsa? Estoy casi segura. Mabel. Obtuve 34 huellas dactilares entre las tres cabañas. Ahora tengo que comparar con el personal del motel y los de mantenimiento. ¿Algunas en las puertas? Varias. Y también alrededor de los aires acondicionados. ¿Tenemos huellas de neumáticos? La izquierda trasera tiene un tornillo clavado. ¿Es posible que el conductor no se diera cuenta o no tuviera gomas de repuesto? Tuviera que ponérsela momentáneamente. ¿Todo bien? Todo bien. Por suerte, la tipa esa que me hizo el contrato estaba en su salsa con uno ahí y ni se fijó en mí. Pero entonces lo alquilaste, ¿no? Allá abajo está viendo la compensación. Chica, ¿a ti no te parece que es demasiado pronto para otro golpe? Ay, niño, no. ¿Qué va? Todo lo contrario. Hoy vamos a dar el golpe. Y después nos estamos tranquilos, no sé, un mes, unos días, no sé. Bueno, por fin vamos a los lugares y cuadramos o hay algún cambio. Me voy a bañar. Y salimos en 1 hora. ¿Qué pudiste averiguar? Bueno, el otro custodio fue intervenido quirúrgicamente por un apéndice. Pero bueno, en este momento está en recuperación. ¿Cómo salió la operación? Bien, salió bien. Ahí está, recuperándose. Eso clarifica un poco la actuación del custodio de la carpetera. Exactamente. Es lo que te dije, Fernando. A mí la impresión que me da este custodio es que es un hombre correcto. A pesar de su mal carácter, ¿no? Pero mira, también el jefe sector de su residencia tiene muy buena opinión de su núcleo familiar. ¿Qué más? Me entrevisté con los de mantenimiento. Hasta ahora no tenían planes de presentarse allí. Y bueno, me parece que no tenemos nada tampoco por ahí que hacer. ¿Viste al gerente? Sí. A propósito, me mandó este informe. Está muy bonito, pero no nos aporta nada. O sea, que él no sospecha de nadie de su personal, es lo que te quiero decir. En ese lugar nunca se había cometido un robo. De momento pensemos que el personal del hotel no está implicado. Teniente, es Mabel. Dile a Susel que venga un momento. ¿Cómo fueron las cosas? Los compañeros de Rentacar nos mantendrán informados de todos los movimientos que tengan a partir de ahora con los autos.
¿Y en los últimos días? Dicen que no han detectado nada anormal. No han tenido autos entregados fuera de fecha ni robados. En fin, que no hay nada significativo, Fernando. ¿Cómo le fue a Daniel? Hola, Mabel. ¿Qué encontraste? Te mandé llamar porque ese número tiene algo raro. Yo pienso que modificaron la matrícula con algo que aún no sé qué es. ¿Por dónde debo empezar la búsqueda? Mira, por ejemplo, este 6 pudiera ser un 5 y los 8 pudieran ser 3. ¿Qué tú crees? Ciertamente. Permiso. Adelante. Teniente Coronel, hay buenas noticias. Resulta que Mabel acaba de encontrar una alteración en la chapa del Gili. Pertenece a un auto de rencar del Capri. Este es el número real. Al parecer cubrieron los números de la matrícula con algo que no pude identificar en la foto. Buen trabajo. Trasládate a la agencia con Lucía y practícale un examen a ese carro. Posible que obtengas resultados. Recoge tus cosas y te espero en el patio. Permiso. Puede. Permiso. Vamos, andando, que el viaje es bastante largo. ¿Estás segura que nadie más ha venido a alquilar este auto? Sí, sí, estoy segura. Incluso la misma persona que lo trajo lo colocó allí. Y hasta donde yo sé, nadie lo ha vuelto a tocar. ¿Iba a mandarlo a fregar y serviciar cuando ustedes llegaron? No, no, no lo toquen. Ahora, ¿es común que los que vienen a rentar un auto no den el nombre de un posible chofer alternativo? El problema es que un turista llega solo, luego se encuentra con algún conocido o consigue una compañía y ya eso no está incluido en el contrato. Claro. Ahora, esta mujer, Olga Gómez, ¿alguna vez ha venido a alquilar ella un auto o ha servido de chofer alternativo? Eso tendría que buscarlo en los registros, pero le puedo decir que hoy, casualmente, alquiló otro automóvil. ¿Hoy? ¿Por qué tiempo? No estoy segura, pero creo que por 2 días. ¿Pudiera facilitarme toda esa información? Claro que sí. Si terminan primero que yo, saben dónde encontrarme. Esperamos aquí. Con permiso. ¿Qué encontraste? Bueno, el pegamento que tiene la chapa parece tape. Entonces voy a hablar con la gerencia para llevarnos este auto. Necesito hacer una inspección más a fondo. De todos modos, este tiene un tornillo clavado en la goma como el que estamos buscando. Así que puede que sea. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, mi padre. Mira, mi hermanito, queríamos ver si podíamos echar una cervecita, que tenemos tremenda sed. Sí, cómo no. Al final del pasillo a la derecha. Gracias. Que la pasen bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el plan o qué? Dame acá eso. Soy. Seguro. Verdad que trae la mejor. Supongo que me traen resultados, ¿no? Buenos resultados, sí. Oye, vamos, vamos, que hay gente. Muévete, cierra eso. Llama a la policía, que se están robando fotos.
¡Tira una foto! ¡Ah! ¿Y ahora qué pasa si todo salió bien, chica? Chico, ¿tú no viste que uno de los guajiros eso tenía un celular en la mano? ¿O qué coño vas a ver tú? ¿Y qué se llama la policía? A ver, la chapa es falsa. Sí, pero tu cara no es falsa. Oye, no cojan lucha, señores. Que esa gente nos acercaron bastante como para vernos las caras. Sí, pero es que las fotos esas se pueden ampliar. No recen. Recen para que ninguna foto de esa haya quedado bien. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Votamos todo esto aquí o qué? ¿Para qué votas de qué? ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? No. Si esto va a sonar, que suene. Buenas noches. Sí, no me digas. ¿Y si nos circulan, chicas? Mira, este tiene razón. Caballero, no me calienten, que yo exploto aquí como una bomba. Yo no creo que les dé tiempo. Te avisan que al lado mío no hay espacio para tantos pencos. Avísenme si quieren que los baje de aquí ahora mismo. Hubo un robo con fuerza en el almacén de la carretera de Meneses. Comuníquese con todas las patrullas cercanas al lugar y al menos una que se llegue hasta allí y que nos informe inmediatamente. El resto que se mantenga al tanto por si ocurre algo anormal. Parece que es un Kia blanco. El número de chapa es 215-430. ¿Sabes algo nuevo del caso Tun? Sí, ya tenemos a uno de ellos identificado. Ahí está, el nombre y la dirección. Ah, pero esto es una mujer. Positivo. La misma que entregó el carro de turismo y que la semana pasada estuvo hospedada en el motel con un extranjero. Y supongo que será el rentador del carro, Gili. Y si no me equivoco, en este momento no está en su casa. ¿Y eso por qué? Hoy se presentó en la oficina de rentacar del Capri y rentó un auto, que me imagino no sea para pasear. ¿Y es por eso entonces que estás preocupado? O sea, ¿no te has ido por eso? Te estaba esperando porque quiero asignarte una tarea. Daniel, investigame a profundidad a esta ciudadana. Ponle vigilancia en la casa y controla las visitas que recibe. Perfecto. Eso... délo por hecho. Ya. Nos vemos. Efectúo. Permiso. Mayor Daniel. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas, hermano? Imagino que algo muy importante debe traerte para que me hagas la visita esta hora. Y yo me imagino que tú también tengas algo importante porque para estar esta hora aquí en la oficina debe ser por algo. Que por cierto, tu esposa no tenía buena cara. Cosa de mujeres. Pero te prometo que si existe otra vida, no me volveré a casar con una mujer policía. Y eso lo haré para compensarte. Bueno, allá tú. Entonces, cuéntame, ¿qué le trae por aquí? O primero, ¿prefieres un café? ¿Un cafecito? Venga, está bien. Enseguida lo estamos haciendo. ¡Oye, oye! ¿Qué coño tú haces en mi casa? ¡Oye! ¡Atájalo! ¡La policía! Acaban de robar en mi casa. No sé, estaba durmiendo, sentí un ruido y salían en un carro. No sé, no veo el televisor. Solo sé que era un Kia blanco y el final de la chapa era 430. Otro robo de los del tour.
Tenemos órdenes que cierren todas las salidas de la ciudad y que coloquen dos patrullas en cada una de estas salidas. Y otras que se queden de recorrido. Daniel, te diré que esa ciudadana a cada rato se enreda con un extranjero. ¿Y el marido? Al marido parece que no le importa. Hasta me parece que está de acuerdo con ella. Ellos viven solos, ¿no? Sí, sí. Viven solos desde hace un buen tiempo, los que no tienen hijos. Y el apartamento se lo regaló ahí a uno de esos extranjeros. A ver, háblame un poco de sus amistades, las más cercanas. Hermes. Hermes Miranda Urgelles. Vive cerquita por allí. Hermes y Patricio, marido de Olga, estuvieron presos juntos hace más o menos un año. Mira, yo necesito que tú me averigües si Olga y Patricio están en su apartamento. Y este tal Hermes, si también está en su casa. Hermano, eso no tiene problema alguno. Pero para eso vas a tener que darme por lo menos media hora. Dale, dale, voy contigo. Enseguida estamos saliendo. Espérenme. No se bajen del carro. Ordene. Teniente coronel, le habla el mayor Román. De aquí, de la jefatura de Matanzas. Bueno, los ladrones del KIA han efectuado ya dos robos en esta noche. Pero creo que lo tenemos acorralado. ¿Me puede aclarar eso? Bueno, cuando recibimos la segunda llamada, se dio la orden de cerrar todas las salidas de la ciudad y no creo que hayan tenido tiempo de irse. Buen trabajo. Es posible que se sientan atrapados y quieran irse en cualquier otro vehículo. Por lo cual, les voy a mandar la foto de los tres posibles ocupantes del KIA, ¿correcto? Correcto. Correcto, yo espero. Están bloqueando todas las salidas para La Habana. ¿Qué cosa? No, lo que yo espero que no sea con nosotros, ¿viste? No, no, pero yo no me puedo arriesgar. Esto estaba jodido lo que empezó. Te lo dije, pero tú nunca quieres hacerme caso, chico. ¡Eh! ¿Y quién te dijo a ti que tú me puedes hablar en ese tono? Sí, Acere, ¿qué te pasa? No te pases. No te me equivoques. Hay que dejar el carro. ¿Y cómo nos vamos a mover? Y ahora mismo, ya, sin perder tiempo. Lo voy a dejar, no sé, por ahí, por la terminal de ómnibus. Y cada uno que se vaya en un botero diferente. Creo que pueden ir a descansar. Han tenido un día difícil. Seguro, jefe. Si es necesario, yo me puedo quedar. Yo también. No, prefiero que descanse. El día de mañana también va a ser duro. Hasta mañana. Aquí mismo se queda. Vamos. Olga, lo que sí no podemos ir, no todo el mundo para La Habana. No, no, si la que se va para La Habana soy yo. Ustedes dos se van por ahí, para cualquier otra parte. Se pierden un par de días y después regresan. Lo que eso sí, que no se les ocurra regresar por Matanzas. Estamos cogidos. El carro está a tu nombre. Por eso mismo es que me voy yo primero para La Habana. ¿Me copian? Sí, te copiamos. ¿Estamos? Sí, Olga, sí, ya. Vamos, un beso. ¿Dónde? Vamos. ¿Vale? Encontramos el KIA. ¿Iba cargado? Hasta el tope. Tuvieron que abandonar las cosas robadas. Bien. Realicen una inspección profunda en ese vehículo para encontrar posibles huellas que hubieran dejado los delincuentes. Sí, sí. Ahora mismo se tomarán las medidas pertinentes.
¿Recibió la foto? Correcto. Ya estamos reproduciendo la foto para colocarla en cada uno de estos puntos de salida. Continúa con la vigilancia. Y apenas aparezca, me tiras enseguida. Dale. ¿Qué pasó? El jefe del sector me informa que Olga llegó a su apartamento. Pero vino sola. Yo creo que tenemos suficientes pruebas para detenerlos. Bueno, en Matanza encontraron en el auto huellas de Olga, de Hermes y de Patricio, y estos dos tienen un historial delictivo. No, y por lo que he averiguado, todo va a indicar que Olga es la jefa del grupo. Jefe, ya yo pasé por la unidad de Zapata y hablé con el oficial de carpeta para que la retuviera. ¿Qué te hace pensar que ella va a ir para allá? Porque si ella es tan inteligente como le comentaron a Daniel, su paso más lógico es ir a denunciar que le robaron el Kia. Y ella precisamente vive muy cerca de la unidad de Zapata. Lucía, cada día me sorprendes más. Daniel, es que para estar entre ellos, hay que pensar como ellos. Permiso, jefe. Sí, puede. Vamos a circular la foto de estos dos por todo el país. Ellos no vinieron para Habana. Y este tal Hermes es de Santi Espíritu y seguramente debe estar allí haciendo tiempo para después regresar. Bien, eso lo vamos a confirmar en unas horas. Buenas. Para hacer una denuncia, por favor. Gracias. Buenas. Señor, para hacer una denuncia de un tub que me robaron. ¿Cuándo se produjo el hecho? Anoche. Lo que no sé a qué hora, pero ayer por la noche. ¿Me puede dar su dato, por favor? Olga. ¿Tení? Gómez Arencibia. Correcto. Siéntese. Gracias. Adelante. Permiso, buenos días. Buenas. Soy la mayor Lucía, ¿no? Sí, cómo no. Permiso. Pase. Tome asiento, por favor. Gracias. Dígame. Sí, mire, yo estoy aquí porque estoy denunciando un robo de un carro que... De un Kia blanco, chapa 215-430. Sí, sí, ese. ¿Cómo usted lo sabe? Porque fuimos nosotros quienes lo encontramos. Lo encontramos en Matanzas, a 2 cuadras aproximadamente de la terminal de ómnibus. Bueno, pero yo no creo que yo... No entiendo porque... Sí, cómo no. Usted entiende, Olga. Y creo que entiende perfectamente. Su suerte se acabó. Disculpe, mire, a ver. Yo no entiendo de lo que me está hablando. Siéntese. Bueno, es que usted no me puede obligar ahora a sentarme. Que se siente, por favor. O me va a obligar a reducirla por la fuerza, Olga. Usted dirá. A mí lo que me pasa es que yo no entiendo. Porque le estoy diciendo que estoy denunciando un robo que me hicieron a mí, ¿no? Y ahora me quieres retener por la fuerza. Yo solo la voy a retener por la fuerza si fuera necesario. Usted anda con su móvil, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no quiero que tenga la oportunidad de avisarles ni a Hermes ni a Patricio que usted está detenida. ¿Detenida? Sí. Olga, está detenida por robo con fuerza continuado. Entre otras cosas, por supuesto. Su móvil, por favor. Detuvieron a Hermes y a Patricio. Y según me dijo el instructor que los atendió, Hermes es una persona bastante nerviosa. Eso lo voy a tener en cuenta para el interrogatorio. Mabel. Bueno, las huellas de olor, palmares y de calzado coinciden con las de los casos anteriores.
¿Y lo del Kia? Encontramos huellas de Patricio en los parabrisas, en el DVD, coincidieron con las de Olga. Parece que con el apuro se les pasó quitar los fragmentos que tenían en la matrícula de tape. Pero bueno, también habían huellas de Olga ahí. Daniel. Bueno, los boteros de Matanzas reconocieron a Olga. También reconocieron a estos dos que se fueron juntos para Cárdenas. O sea, que están ubicados en el lugar derecho. Parece que Patricio y Ernest van a compartir una buena temporada en prisión, teniente coronel. Sí. Bien, no me queda más que felicitarlos. Y yo también agradecerle a Mabel por ayudarnos a buscarle una solución a esto, ¿no? Y hay que reconocer también la labor que realizaron los compañeros de Matanzas. Terminamos. El Tribunal Popular Provincial sancionó por el delito de robo con fuerza de carácter continuado a la ciudadana Olga Gómez Arencibia a 18 años de privación de libertad y a Hermes Miranda Urgellés y Patricio García Miranda por ser reincidentes a una sanción conjunta de 20 años de privación de libertad.